El ministro de Cultura en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, y la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, han firmado el acta de entrega de llaves del Palacio de la Aduana, que albergará el futuro Museo de Málaga, que gestionará la Junta. Se pone fin a décadas de polémica entre ambas administraciones, dando vía libre a la próxima apertura del nuevo espacio. Acogerá las colecciones de Bellas Artes y Arqueología del patrimonio malagueño.